La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. El teatro tiene múltiples cualidades y una de las más importantes es que siempre se las ingenia para sorprendernos. En este segundo resumen del año vamos a partir con un grupo argentino que realizó varias funciones a tablero vuelto de su obra Despelucados, que a decir verdad nos despeinó a todos. Son diferentes microescenas. Son como sketch, por decirlo de alguna manera, basados en la técnica de la fonomímica, que bueno, es lo que hacen los cantantes, como el playback. La diferencia es que nosotros le ponemos, bueno, el cuerpo y generamos toda una situación. El arte de mover la boca fingiendo la reproducción de una voz, propia o ajena, previamente grabada, sirve al propósito siempre loable de hacer reír al público. Sí, me reí mucho, un poquito de calor, pero sí, valía la pena, muy, muy, muy divertido, muy bueno. ¿Habías visto algo así de fono? No, acá no, nunca, jamás, no, primera vez. Desde Mercedes Sosa hasta Pimpinela recorren el escenario en una versión bien disparatada, donde el doblaje de las canciones es una de las claves del éxito. La otra, la gestualidad y el derroche de energía. A los jóvenes actores argentinos que derrocharon energía en el escenario del Teatro Acana se sumaron los iquiqueños que participaron de la segunda versión de Desierto Escénico, una nueva instancia para gestionar cultura. Este tipo de encuentro es como una alternativa también para nosotros como artistas, como gestores. Desierto Escénico se llama la iniciativa que por segundo año consecutivo realiza un grupo de entusiastas teatristas iquiqueños gracias a un proyecto del Consejo de la Cultura y que permite revisitar lo mejor del teatro local. La idea es que los programadores vienen durante esta semana a ver todo lo que se está presentando, que es alrededor del 80% de la cartelera iquiqueña actual. Y la gracia es que los programadores, a medida que ellos se sientan conectados con uno u otro trabajo, lo puedan mover en su propio festival o su propia sala o en sus territorios. En esta oportunidad, además, se aprovechó la instancia para rendir homenaje a algunos de los pioneros de la actividad teatral contemporánea en nuestra ciudad. A nosotros nos interesaba mucho poder reconocer a quienes fueron nuestros maestros. Son nuestros referentes, todos los que estamos participando activamente en el teatro actual y que fuimos a estudiar teatro, ya sea a Santiago o alguna otra ciudad, y hemos vuelto a trabajar en esta región. Tuvimos una formación previa acá mientras que estábamos en el colegio. Profesores, actores y gestores entusiastas que sembraron las semillas de las actuales generaciones. Las obsesiones de los artistas son múltiples y variadas. En este caso se trata de una pintora que ha llenado infinidad de telas con motivos del mar y todo el universo que lo rodea. Jimena Gumucio, quien expuso en la sala Collahuasi. He pintado otras cosas, ya he pasado por todas las técnicas y de todo tipo de temas, pero en realidad este es el tema que más me siento identificada. Llevo mucho tiempo trabajando, desarrollándolo y cada vez perfeccionando más y hasta donde yo quiero ir. Jimena Gumucio Piedrabuena, dice la crítica, sueña su obra, la va sintiendo en su interior primero para después darle forma y color. Esta exposición me encantó, el tema de los colores me da una sensación de aventura, de vida sobre todo, y da para mucho porque todos los cuadros son temas distintos. Hay igual temas de tristeza y de los navegantes, no, me encantó.
Otro pintor, en este caso local, se despide de nuestra ciudad mostrando una serie abundante de dibujos en los cuales, curiosamente, se acerca a la escultura y también al trabajo con desechos metálicos. Muchas de los últimos dibujos nacen de libretas de apunte. A veces estoy en reunión o conversando con alguien, o hablando por teléfono quizá, y empiezo a rayar en forma inconsciente. El artista reconoce que en estos dibujos hay un acercamiento a la escultura y también al trabajo con desechos metálicos, que siempre estuvieron entre sus desafíos profesionales. A mí me encanta la escultura. No tuve la posibilidad en mi formación, trabajé mucho con greda, con yeso, esculpiendo cemento, pero no tuve la posibilidad de soldar piezas y fue algo que siempre me llamó la atención y me llama la atención hasta el día de hoy. Está haciendo un cambio grande en su vida, se cambia de ciudad y todo, y creo que coincide, ¿no es cierto? Así como su estilo anterior con lo que está haciendo hoy. En realidad, así como me ha encantado. No porque sea mi hermano, pero me ha encantado. Entre las visitas ilustres del año, siempre hay que contar a Christian Barnken. Con su ciclo Pensamiento Propio, nos trae a intelectuales de diverso calibre para practicar el arte de la conversación. Cada vez hay más público para esto. Quizá hay una necesidad profunda, humana, de la conversación directa, sin que yo vea la cara del otro. Es raro, hay una especie de contradicción, ¿no? Venimos a hablar de lo digital, pero al final la gente existe algo de la cercanía humana. Y también poder saludar a la gente después, firmar libros, algo que es más difícil hacerlo por redes sociales, claramente más difícil por redes sociales. Alberto Fuguet conversa con su anfitrión y habla sobre literatura, sobre sus motivaciones y también sobre la presencia de los jóvenes en un mundo que a veces los desconoce. Señal de esperanza. Yo soy muy esperanzado en los jóvenes, al contrario de los que tienen una idea negativa de los jóvenes, yo creo que se hacen caricaturas. Por supuesto que hay jóvenes alienados, que también hay adultos alienados. Yo creo que hay mucho joven que está buscando, mucho joven, a veces huérfano, interesado, lo que decía Alberto Fuguet acá. Muchísimo. Me he encontrado en los últimos años que hay cada vez más público joven. Un fenómeno curioso, cientos de personas que se dan cita para escuchar una conversación. Algo impensado para un mundo digital. Sí, sí, es como tiene ese formato, pero a la vez también da la factibilidad de tener a personajes interesantes, a personas que son destacadas en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, y poder nutrirse en esta ciudad de la escasa cultura que hay. Y yo creo que es muy favorable, muy positivo que la empresa privada apoye toda esta iniciativa. Me parece una jornada excelente. La verdad es que yo soy una fiel seguidora de Christian Barnken, así que yo vivía en Santiago, luego me fui a la quinta región y ahora que estoy en Iquique vine sin dudarlo, me inscribí hace mucho tiempo, así que disfruté plenamente de algo que para mí también como inmigrante digital es los videojuegos, y luego Alberto Fuguet, alguien que leía desde que estaba en el colegio. Puede filosofar, puede ser más racional de lo que está pasando y sacar sus propias conclusiones, debatir, me parece interesante, ¿no? Siempre se dan estas instancias para compartir pensamientos, escuchar pensamientos ajenos, todo hoy en día es como muy por encima. Es bonito de repente sumergirse más allá. ¿Qué pasaría así? Hablar de supuestos, hablar de cosas más densas, me interesa, me parece muy bien.